Yo no fui. Vez, en un chismógrafo, la verdad, yo sé que esto no está bien, pero puse la maestra Keiko. ¿Por qué? Porque quiero aclarar que la maestra me fastidiaba. O sea, yo entregaba tareas, siempre me ponía menos calificación, me dejaba más tarea, al final me reprobó. ¿Y por qué Keiko hacía trucos en el agua? No, porque hice alusión a su tenía físico. Un hoyo aquí y echaba agua, ¿no? Se bajaba los pantalones y se pedorreaba, ¿no? Sí. Porque comía pescados crudos. No, porque es que hacía trucos con una pelota. Llegaba hablando así. La maestra olía como a acuario. No. Sí, ¿por qué no le da la boca a pescar? Porque tenía como un olor a ostión. Traía sus ondas con el director. Sí. Pues es que no, realmente no estuvo bien lo que hice, porque estaba haciendo alusión a su físico, pero es que ya me tenía harta, y entonces no falta que alguien va con el chismógrafo y lo entrega, ¿no? Y te entrega y dice, pues sí, fue su... O sea, ¿alguien le pareció bien quemarte? ¿Algún pinche chismosito de cagada? Fue una hija de perra que en su momento le di sus putazos. Nada más, caballero, sépalo, porque yo llegué a mi casa y a mí mi mamá me puso una de perro bailarín por su pinche culpa. Y entonces dijiste, después de que te la pusieron, dijiste... No, yo me la chingué primero, porque yo sabía que mi mamá me iba a partir la madre, y entonces dije, no, mi amor, pues aquí las dos. Aquí dice Coco Celis, nadie va a ser feliz, ¿cómo ves? Tú sabes quién eres. Y cuando sí. quieran, o sea, ¿cuándo va a estar en el cine Tonala? ¡Que vaya! Quiero otra segunda tanda, se la pongo. Mira, Alfredo Adame dice su dirección. Mira, Alfredo Adame. Jueves 18, ahí te espero. Yo te pongo el cover, tú llegas. Es más, hasta de un más uno. Como quieras, hija, los que necesites. Recordando este maravilloso audio. A la pendeja que me quemó en el chismógrafo. Es que el chismógrafo era sagrado, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, es algo privado. Te están haciendo una pregunta. El chismógrafo es privado. ¿Qué? Y no, sagrado. ¡Privado! Pero ¿por qué llegó a la maestra? No se supone que era algo entre compas, ¿no? Mira, y entre amigos. Nunca falta el culere, ¿eh? Que te trae ardor y que siente que le pica la cola, y en lugar de que llega contigo, ¿qué tranza? Pues vamos a medirnos los tenis. No, siempre trata de estarte ahí haciendo cosas por debajo del agua, como los pinches pocos huevos, y entonces te avientan un buscapiés por donde te agarran ahí, te atoran, te tuercen, lo entregaron a la maestra. Entonces esta idiota fue, maestra, Alexa, miren lo que puso. Y la maestra le sacó copias. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te clavas pues tanto una, con un pues niño, güey? Es que no loca. Eso. Bueno, es que, mira, cuando... O sea, perdón. No, no. A mí me pasa algo así y le diría al niño, oye, no está bien que te expreses así de la gente. Vete. No, o sea, sí, bien, así, ya sin nada. Así, ya. Ah, güey, le diría, estuvo muy mal que me dijeras Richie Keiko, ya. Que me dijeras Tortuga. ¡Ey! Te estoy hablando. Ya. Ey, el niño ya. Tiene 2 horas que fue. Así, ya. Neta. Te dije que no me dijeras ya. Perro Bermúdez. No me gusta que me digan sin cuello. Ay. ¿Ok? Ahora, ya. Bye. Ya estuvo, vete y nos vemos ahora, al rato en clase. Ya. Por favor, pones atención, que vas muy mal. Fíjate. Y ya, ¿por qué te puedes sacar copias? O sea, para que fueras. Sacó las copias porque, como era de esperarse, yo arranqué la hoja. Y entonces yo dije, pues si no hay pruebas, pues si no hay cuerpo, entonces no hay delito que perseguir. Eso fue lo que yo, en mi lógica, ¿no? Dije, a huevo, ya me la peló. Ya me la peló la maestra Keiko. Pero no, resulta que la cabrona, muy audaz, muy astuta, muy diáfana, fue y le sacó copias. Y entonces esas copias se las mostró a mi mamá. Y la Toñita Club no se anda con mamadas, ¿eh? No, no, esa nada más una queja. Y con ese bastón que traía, no mames, las putizas. Es que... ¿En qué momento entre... Perdón, ¿en qué momento entre que le comenta a tu mamá llegan los putados de tu mamá? Mira, ¿y en qué momento llegan los putados a la persona responsable de difundir la información de la maestra Keiko? Les voy a explicar. De Miss Keiko. Les voy a decir lo que sucedió. La maestra me odiaba. Evidentemente, no es sorpresa para nadie que yo, los icona, pues siempre lo he tenido, ¿verdad? Pero no soy mala. O sea, si ustedes, amable auditorio de este hermoso programa, un día me ven en problemas, es porque me estoy defendiendo. Porque en verdad yo nunca busco pleito. Nada más me gusta defenderme y no me gusta ser dejada. ¿Y no te entonces, gusta la injusticia? No, no. Y siempre he sido muy hocicona y defiendo, dizque, a los amigos. Pues ya ves que son los pinches perros primeros que se van, ¿no? Chujetes. Ustedes saben quiénes son, mierdas. Entonces se fue. ¡No! A mí me vale madre, chinguen a su madre, lo saben. Lo saben y se los he dicho en su cara. Me vale verga.
Se van a la verga. Sí, todos. Y allá se quedan, construyen casa, hacen familia. Compran unas playeras que digan, fui a la verga y lo único que traje fue esta pinche playerita. Que pinche playerita culera, como mi cara. Así que digo. Bueno, el chiste es que le entregan el chismógrafo a la maestra me dice y llama a mi mamá. Pero cabe mencionar que como yo ya era un problema en la escuela, de repente yo estaba en la cancha acá jugando básquetbol y volteaba y ya venía mi jefa. O sea, ya no me avisaban, ya solamente le llamaban directamente, no me mandaban citatorio, ya nada más me la echaban. Ya cuando veía ya estaba ahí. Entonces volteo, me llaman a taller y ya sabía que era por lo de la maestra Keiko. Pero en ese momento yo dije, a mí ya me vale madre porque ya no está la hoja en el chismógrafo. Entonces no sé qué hablan estos pendejos. Llegué a hacerme la estúpida y pues a mi mamá le dio coraje que estuviera yo mintiendo porque ahí tenían las pinches pruebas y que mamá son esas. Que, Nel, no, yo a qué horas. Me protejo bajo la segunda enmienda. Sí, no, yo a qué horas. Y cuando menos siento, no, mi mamá en ese momento me dio dos bastonazos, me jaló la greña, yo me alejé porque también, o sea, es la jefa. Estamos en la escuela, jefa. Sí, no seas así, tenemos Street público, Fighter, güey, no. Tenemos público, güey, sí, qué mal show. Y la verdad, pues esto hay que cobrar cobre. Me encanta cuando sacaron las pruebas. Sacaron las pruebas y la maestra le había sacado copias a todo el chismógrafo, a todo. Entonces también ahí había información, pues que me comprometía bastante. Privada. No, privada. O sea, le cayó la... Que tenía que ver con robos. A Pablo ¿Tenía Escobar. Que ver con robos? Tenía que ver con robos. ¿Con robos sí, robabas? Sí. Sí, eras una pinche criminal. Unos tapones de un coche también, pero es que mira, los tapones se quitan fácil y también a nosotros nos hacen cosas. En la secundaria le chingué... Pues, ¿por qué le chingaste los tapones a un porque coche? Pinche maestra de biología, perra. Y también a la de la prepa. A las dos. Primero, en la de secundaria, a la de biología. Y en la preparatoria, al de química. ¿Y qué hiciste con los tapones? Me los llevé. Pero fue con unos amigos. Fue con unos amigos. Y yo ya sabía ese modus operandi de quitar tapones. Porque ¿por mis valedores, cuando yo salía a vender, ajá, ellos salían a... A quitar tapones, ¿no? A trabajar, ¿no? A trabajar. Cada quien su jale, ¿no? Vamos a chambear, ¿no? La neta, el chiste es, o sea, yo no los juzgo, no los juzgo ni me meto en sus pedos, más que nada porque pues no quiero que me levanten, ¿no? Pero sí ahí andaban y entonces yo ya sabía ese bello arte. Y como no le pusieron sus acá cinturones, pues dije, pues chingaste a tu madre, maestra de biología. Porque la neta, yo había sacado 10 en el examen, no me quisiste recibir la libreta, me pone 5, pues ¿qué pasó? Pues ¿quién te partió? ¿Quién te pateó tu cabeza? Que te sumió la mollera. No, pues no, valedora. ¿Y el entonces, de química qué te había hecho y qué le hiciste? El de la prepa se pasaba de lanza, era como este. Y un día en el laboratorio yo estaba hablando. La verdad es que sí, no estaba dejando que diera bien la clase. Pero me dijo que me saliera de mala gana. Imagínate, entonces puedes decirle, voy a hacer estando, pero entienda que esto es un talento, idiota. Estoy distrayendo a los compañeros, pero están cagados de risa, estúpido. Porque si usted fuera muy bueno en lo que hace, no estaría dando clases. Andaría usted en Pemex, ahí, en Torres Petroleras, culero. Oye, tú eres químico maestra. Fracasado. Pues por eso, me lo estoy diciendo a mí misma. Trabajarás en la CFE, ¿no? Tendrías base. Tendrías químico base. Fracasado, dice. Sí, es que uno de alumnos sufre... ¿Tú no fuiste a la escuela? Hay gente muy mierda, la neta, de maestros, que no tienen vocación de maestros. Que quieren chingar. Mira, era un terreno de guerra, ¿no? Era un terreno de guerra, sí. ¿Y entonces el de química qué le hiciste? Pues fui y les dije a mis amigos, todos estamos hasta la verga del de química. Sí. Vamos a chingar a los tapones para que le baje también le chingaron los tapones. Sí. A la... Y toda esa información está en el chismógrafo. No, el chismógrafo solo estaba la de biología porque eso fue en la secundaria. Entonces mi mamá lo vio todo. También... O sea, a pesar de los putados que te pusieron en secundaria por chingar tapones en prepa, dijiste, conozco el modus operandi, chavos, vamos a hacerlo de nuevo. En prepa ya nos mandan llamar a tu mamá. Hace como la niña que le jale el pelo a la hermana después del pastel. Y yo pagaba la escuela sola, bebés, trabajando en una tienda donde vendían videocaseteras y así. Entonces, pues ya yo me pagaba la escuela, entonces ya me sentía yo muy chingona y decía, pues mi mamá no viene porque yo me pago la escuela. La realidad es que no quería que supiera mis culeradas porque me podía dar en mi madre. Y entonces, sale lo del chismógrafo. Todo. Mi mamá me da unos putazos ahí. Entonces yo me calenté porque aparte estaba toda la gente viendo, esa culera que me entregó se estaba riendo. Entonces yo dije, cámara, al rato es el segundo receso, te voy a topar, se andaba cuidando. Y estabas en clase así de que planeando el movimiento. Pues fue dentro del mismo taller de secretariado. Nos pusieron a que termináramos unos ejercicios de taquigrafía y en la fila. Te dije que no te ibas a ocultar toda la vida y ahí le puse en su madre.
¿Puedes describir un poco qué le hiciste? Ah, primero quiero que sepan que me gusta hablar. Te dije entonces, que no te llegué... ibas a ocultar toda la vida. Sí, porque se anduvo ocultando. Te voy a parar de culo. Sí, le voy a dar un pinche volteón de calzón y vamos a ver. Sí, es cierto, que mucho requesón. Y le dije, a ver, tú fuiste la que le entregó el chismógrafo a la maestra. Y dijo, no, yo no fui. Le dije, todo el mundo ya me dijo que tú fuiste porque dices que yo te caigo gorda. ¿Por qué no me dices mejor que te caigo gorda en lugar de buscarme problemas? Y le quiso poner huevos y dijo, la neta, sí me caes bien gorda. Le dije, pues va, como quieras quiero. Y entonces me empujó. ¿Estás de acuerdo que yo recibí primero la agresión? Sí. Pero yo no empujo, ni jalo las greñas. No grito, no corro. Ah, ¿tú, neta? O sea, sí. Tú. A la mera nariz. Se pega así, valedores, ¿eh? Así. Su moquetazo. En el mero tabique, a manera de que luego venga la hemorragia. ¿Y le sangró su nariz? Le sangró la nariz y empezó a pedir paz, pero yo le di otros tres putazos bien puestos. ¡Paz! ¡Aquí está tu paz! ¡Aquí está tu paz! ¡Paz, hija de la chingada! Y pues evidentemente me relajé porque pues ya estaba la maestra. Además, ya me habían dicho que me iban a suspender. O sea, tú ya estabas de... Como la banda que mata en la cárcel, ¿no? De que entonces vamos a estar para siempre, güey. Acá te hago unas chambitas. Si quieres. Acá andamos laborando adentro, ¿no? Sí. El director me defendió el director, porque yo le expliqué cómo había estado todo el problema y dijo que en lugar de estarse, pues, confabulando para estarme chingando, ¿por qué no mejor alguien me mandaba al psicólogo?